Más de 1500 especies de plantas son las que se pueden conocer en el Jardín Mágico de Atlixco. Estas se clasifican en frutales, coníferas, tropicales, entre algunas otras, y están ubicadas en islas. Quienes gusten de la naturaleza podrán recorrer cada una, apreciar los jardines y aprender sus cuidados. Y es un lugar, aquí le digo, donde vamos a tener casi todas las plantas que puedan encontrar a nivel comercial, alrededor de 1500 especies, ubicadas por hábitos de clima, frutales, plantas coníferas, encinos, plantas tropicales y algunos estilos de jardín, y todo esto adornado con alrededor de 35 esculturas vegetales, en la que destaca sin duda nuestro ícono, el colibrí, para que la gente venga y se divierta. También está adornado con un lago artificial en la parte media, ¿sí? Y le digo, y una tienda de souvenirs para la gente que también quiere llevarse algún recuerdo, un restaurante para la gente que quiera pasar un restaurante, y sin duda el vivero con una exposición permanente de alrededor de 40.000 plantas. Mire, este jardín tiene varias islas. Una de ellas es Los Frutales, que dentro de esta isla de frutales, alrededor de 150 especies de frutales, están desde los de clima templado hasta los de clima más cálido, ¿sí? Tenemos una área de un jardín desértico donde están ubicadas la mayoría de plantas suculentas. Pocas cactáceas tenemos, en general la mayoría son plantas suculentas. Tenemos un área de coníferas y encinos. Tenemos otra área que le llamamos de las patas de cabra o las orquídeas de árbol y las astronómicas. Tenemos la isla de los árboles de la sierra, que son árboles de clima templado. Tenemos el área, dos islas de los árboles tropicales, ¿sí? Tenemos una isla de plantas de tipo topiario, que son plantas formaditas, plantas con bolitas, plantas con triangulitos, de los topiarios. Tenemos una isla de las plantas medicinales. Tenemos una isla de bugambilias. Y tenemos otras cuatro islas con un jardín tipo japonés, un jardín tipo mediterráneo, un jardín tipo francés o italiano y un laberinto vegetal. El Jardín Mágico tiene una historia de 5 años en el municipio y ha recibido a gente de distintos estados y del extranjero. Tenemos alrededor de 5 años, 5 años que han sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sobre todo les digo, para ir incorporando también algunas de las plantitas, que son muy poquitas las que nos faltan, pero le digo, algo de lo que nos limita también sin duda es el espacio, pero es el trabajo de manera permanente de mantenimiento, de estar reponiendo algunas que de alguna manera se llegan a morir, de estar poniendo todo esto más bonito para satisfacción de la gente. Gente de todo el país viene, e incluso del extranjero, digo, del extranjero a través de familiares que tienen acá, de conocidos, pero principalmente Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, te digo, en épocas de fin de año, cuando estaba ahí iluminada, de Monterrey, de Tamaulipas, de Sonora, de Baja California. En general nos han visitado gente de todos los estados de la República. Sin duda los que más vienen son de los estados circunvecinos, ¿sí? Que son Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. Este espacio natural es una fuente de empleo, ya que cuenta con 6 colaboradores permanentes y durante las temporadas abre sus puertas a más de 15 trabajadores. Desde luego, le digo, aquí tenemos de 4 a 6 gentes de manera permanente en el Jardín Botánico. En el vivero tenemos otras 4 a 6 gentes también de manera permanente. O sea, aquí este complejo le está ofreciendo alrededor de 15 a 20 empleos directos. Y sin duda, le digo esto, multiplicado por la cantidad de indirectos que genera, una cantidad muy considerable también de apoyo para esto a la economía. Para accesar se llevan a cabo las medidas sanitarias obligatorias, como la instalación del tapete sanitizante, la sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio. Pues mire, sin duda lo principal, el tapete sanitario, el jabón para lavarse las manos, el gel, y les pedimos a todo mundo que viene que traiga su cubrebocas. Quienes no lo traen, que nosotros les insistimos mucho a todo mundo, tenemos la posibilidad también de ofrecerles un cubrebocas acá. Porque le digo, sí, sin duda estamos convencidos que es, en general, el problema lo hacemos nosotros.
¿Por qué? Por no tomar las medidas. Entonces aquí sí les exigimos a la gente que viene y le digo, les damos todo eso, contamos con todo eso, les exigimos la sana distancia. Digo, tenemos un lugar tan amplio que la verdad no tenemos problemas por ese sentido. No sufrimos de aglomeración, es algo muy importante que debe saber la gente. Digo, tenemos la posibilidad de que por la gente que nos viene a comprar, por la gente que nos viene a visitar, la verdad no hay ningún problema en mantener la sana distancia y mientras cumplamos con esas otras normas que nos marca, no vamos a tener ningún problema ni tener ningún inconveniente que nos puedan visitar, al menos porque no contemos con las medidas necesarias. Eso se tiene.